Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. En el video de hoy les traigo un exfoliante para el rostro exageradamente fácil. Se preguntarán, ¿por qué necesitamos los exfoliantes? No sé si se han fijado que algunas veces cuando nos estamos aplicando la crema y nos hacemos masajitos, o cuando nos estamos maquillando y estamos tratando de ponernos la base, se nos quedan como unos restos de piel en nuestra cara. Es por eso, es porque no nos hemos exfoliado el rostro. Exfoliarte el rostro es súper necesario para deshacernos de ese montón de células muertas que la piel desprende cada minuto. Incluso, oigan bien, las maquillistas profesionales y las youtubers famosas, entre ellas Roxy Bella, dice que ella siempre que quiere que su maquillaje le quede flawless o le quede exageradamente suave, ella se exfolia el rostro. Así que vamos a ver qué necesitamos para este exfoliante para el rostro casero. Los ingredientes son 2 cucharadas de azúcar morena y 2 cucharadas de aceite de oliva. Revuelven hasta que la mezcla les quede así. Comienzan a aplicarlo sobre el rostro, asegurándose de cubrir toda la piel y evitando el área de los ojos. El aceite de oliva es un hidratante natural que te va a ayudar a combatir la resequedad. El azúcar te va a limpiar la piel y va a eliminar las células muertas de forma profunda, rápida y efectiva. Esto te va a dejar la piel muy suave, muy limpia y te va a reducir la presencia de puntos negros. Una vez que se hayan retirado el exfoliante con abundante agua, la piel les va a quedar un poco grasosa porque el aceite de oliva ahí queda. Pero vean lo que van a hacer. Se van a quitar el resto del agua y el exceso de aceite con una toallita de papel para la cocina. Vamos a presionar. Esto les va a quitar el resto del agua y el exceso de aceite. Y van a quedar listas. Luego, cuando se vuelvan a tocar la piel va a estar exageradamente hidratada, suave y súper, súper limpia. Miren, quedó como piel de bebé. Óiganme, se la súper, súper recomiendo. La piel va a terminar de absorber el poquito de aceite de oliva que les quede en el rostro ahí. Listas. Les juro que no se van a arrepentir. Súper, súper buenísimos los resultados. Y como pudieron ver, es súper fácil. 2 ingredientes, azúcar. Yo recomendaría que sea azúcar morena, pero si no tienen azúcar morena, pueden utilizar cualquier tipo de azúcar. Y el aceite de oliva, pues como ya sabemos, tiene infinitos beneficios para el rostro. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica para que se puedan deshacer de ese resto de células muertas, pero también para que su piel pueda ser súper hidratada por el aceite de oliva. 1,000,000 de besos. Si les gustó, por favor, regálenme un like. Compartan este video con sus amigas. Síganme por las redes sociales. Y denle click a la campanita para que cada vez que haya un video nuevo, les pueda llegar una notificación. Miles de besos y las veo la próxima semana con otro video en español. ¡Chao!